Yacir, Nabore, Irina, Irene, Pablo e Imanol. Mateoko ikasleak ara eta turismo gideritza informazioa eta laguntza ikasten dugu. Women's World Tours es una empresa turística especializada en realizar visitas guiadas que cuentan la historia de mujeres que fueron y son importantes para la historia de San Sebastián. Mujeres que, en cierto modo, contribuyeron a que nuestra ciudad sea tal y como es a día de hoy. Los tiempos están cambiando, pero todavía existe la necesidad de contar estas historias de fuerza, lucha y superación. Por eso, este es nuestro pequeño homenaje para guías mujeres. De ahí es de donde surge la idea de crear Women's World Tours. Nuestro principal producto es una visita guiada por la ciudad de San Sebastián que consta de 12 paradas, en las cuales se habla de mujeres que fueron, por un motivo u otro, importantes para Donostia. Hablamos de mujeres luchadoras, que abogaron por los derechos de la mujer en una época en la que la mujer no tenía ni voz ni voto. También contamos la historia de mujeres revolucionarias, que marcaron un antes y un después en su época, ya que rompieron con todo lo establecido antes de ellas. También hablamos de periodos oscuros para la historia de San Sebastián y de cómo estas mujeres supieron salir adelante lo mejor que pudieron. Y finalmente hablamos de mujeres que desempeñaban oficios muy necesarios aquel entonces y que no son muy conocidos, pero que si no hubiera sido por ellas, el comercio y la industria en nuestra ciudad no hubiera sido tal y como es. Al equipo de Women's World Tours nos han dado el premio a la mejor idea de negocio. Lo que hemos hecho ha sido poner todo nuestro esfuerzo para poner en valor el papel de la mujer en la historia de Donosti de la mejor forma que hemos podido. Queríamos dar las gracias a Marga por ser tan buena profesora, a Mecane también por todo lo que nos ha ayudado con todo el proyecto de Women's World, y sobre todo a Pili y a todas y cada una de las personas de Kingune que nos han dado la oportunidad de participar en un proyecto como este.